Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos, ¿cómo estáis? Espero que bien y sobre todo muchísimas gracias por vuestra compañía. Sin vosotros todo esto, todos estos montajes no tendrían ningún valor. Y dicho esto, hoy toca vídeo serie probando. ¿Y cuál vamos a probar de distro? Pues una que me la estaba dejando en el tintero y es muy pecaminoso por parte mía y dadas mis circunstancias dejarla en el tintero. Y es Ubuntu Studio 24.04, como no podía ser de otra manera. Tiene sus detractores, tiene sus defensores. Yo ya sabéis que para mí no existe una distro mala, o me funciona o me funciona para mis intereses, pero nunca es mala. Tampoco, aunque en el vídeo que vais a ver también lo cito o lo citaré, no voy a entrar ni a cargarme ni a dejar en un pedestal la paquetería Snap. Es inherente del mundillo Canonical y por lo tanto, pues te gusta o no te guste, pues tienes que tratar con ellas. Yo me voy a ceñir a todo, ya os adelanto, me voy a ceñir a todo lo que viene preinstalado. Ni siquiera se me ha ocurrido instalar mi Ardour procedente de script oficial de la web de Ardour y por lo tanto, voy a simular este usuario recién llegado. Le han hablado muy bien de una distro multimedia llamada Ubuntu Studio y vamos a ver qué nos depara el destino con la 24.04. Y ya os adelanto diciendo spoilers, no va nada mal hasta ahora. Bueno, pues por aquí estamos, ya en Ubuntu Studio 24.04. Y enseguida vamos a desgranar unos detalles que, por mi parte, ya digo, algunos, no todos, me han sorprendido bastante. Pero vamos a irlos comentando uno por uno en su momento. De momento, porque estoy en OBS Studio. OBS Studio, la 30.0.2. No sé si es antigua, no sé si es más moderna. Es la que había aquí preinstalada por defecto. Aquí sí, aquí estaba en este lado, como podéis ver, o mejor dicho, en la parte superior de la pantalla, que es donde han implementado el panel los chicos de Ubuntu Studio. Aquí la primera es una opinión personal sobre gustos, no he escrito. A mí los paneles siempre me han gustado abajo, por lo menos si son monopanel, como sería el caso este. Si ya entramos en distros con doble panel, pues evidentemente habría que soportar un panel en la parte superior por motivos varios. Ajustes, siempre me gusta enseñar cómo tengo implementada la grabación. Aquí pocas me salían, por lo tanto intuyo que es una versión antigua y además debe ser una versión en Snap desde OBS, que por cierto no pienso opinar ni positivamente ni negativamente de paquetería Snap porque tampoco es mi cometido de cara a todos vosotros y vosotras. No porque vayan bien o mal, pero por costumbre no las utilizo, pues voy a obviar comentarios. Por aquí no he tocado absolutamente nada y así lo he dejado. Redundando en eso, FFmpeg va a PH264. Pues esto se traduce en un consumo de CPU, como estáis viendo aquí abajo, de casi un 20%. He visto consumos pelín más bajos en las versiones antiguas y basadas en Ubuntu 22.04, como ya os he comentado muchas veces. Esto ya podemos dejarlo en el monitor de reserva o en el monitor de monitorizar, porque este es el de trabajo para todos vosotros y vosotras, y ya irnos a buscar una terminal. Vamos a ver, aquí está, y vamos a ver si tengo memorizado algo. El Btop, venga, el Btop que tenemos por aquí. Aquí veis de entradas que OBS pues me marca este consumo, que no vamos a decir que es exagerado ni mucho menos. Tampoco creo que sea un tema muy preocupante. No llega a los 2 GB, pero podemos redondear los 2 GB de memoria RAM. No está nada mal para un señor Plasma, que pronto vamos a ver la versión. No lleva un indicator CPU frame ni nada. No lo he sabido encontrar y creo que no está. Y la prueba que no lleva un escalado de frecuencia al uso es que la frecuencia aquí me oscila bastante, como podéis ver aquí. Y si utilizas un gestor de escalado de frecuencia, pues se me quedaría en el tope de esta CPU, que creo que está en los 3,5 GHz.
aquí pues la gráfica ya no es tan plana como hemos visto en distros anteriores que hemos probado por aquí, pero la temperatura en total, el global, unos 37 grados, no está nada mal. ¿Qué más podemos hacer por aquí? Creo que lo tengo memorizado de antes. Vamos a aumentar las letrotas y primero, no busquemos aquí un NeoFetch porque no lo he instalado, no estaba instalado y no voy a instalar un visor, digamos, de características que está declarado obsoleto ya. Hay que remarcar que tenemos un kernel low latency, de baja latencia, como no podría ser de otra manera en una distro que parte de su cometido es meterse en el gran mundo del audio, pero además lo tenemos en una versión bastante decentita, por no decir casi inmejorable para un low latency, que es la 6.8. No tenemos Shanmot, no tenemos Liquorix y quizá ni falta que hace. Así que intuyo que esto es de la órbita de Ubuntu, debe ser de sus, digamos, proveedores, por decirle un nombre, y no está nada mal. ¿Qué más podemos buscar por aquí? Aparte de que aquí, pues, recordaros que estamos en el Hewlett Packard Elite Desk 800 G2 SFF con un Intel Core i5 de sexta generación, o sea, una cosa que empieza a estar ya anticuadilla y justita. Gráficos, por la integrada Intel HD Graphics 530, pero con el display Wayland. ¿Por qué? He tenido, al principio, cuando estaba probando, no me funcionaba OBS. Y entonces he vuelto a iniciar sesión y he visto que por defecto arrancaba con Shure, con X11. Lo he pasado a Wayland, he vuelto a arrancar y entonces ahora sí que podemos grabar el escritorio. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues me interesa buscar la mesa, aquí Intel Mesa 24.0.5, no es de las más antiguas, pero ya tenemos algunas más actualizadas, sobre todo en las distros Rolling Release. Por aquí poco vamos a mirar más respecto a lo que sería graphics, pero en audio, pues aparte que aquí nos confirma que de los dispositivos tenemos la vieja Presonus con el micrófono, esta vez el micrófono a 48 voltios. Bueno, el micrófono no va a 48 voltios, sí su Fathead, porque es un micrófono dinámico y no necesita alimentación. Pero en cambio me quedaba una ganancia muy baja y he explicado muchas veces este micrófono, este Philips antiguo, malillo, pero que me va bastante bien para según qué aspectos. Aquí tenemos el API ALSA. Con todos estos datos que nos da, aquí os vuelvo a repetir que hay distros que me aparece como server 1 y server 2 sería PyWire, server 3 sería Pulse Audio, si hubiera varias servers implementados. Aquí ya de entrada ya nos está diciendo pues eso, que solamente está funcionando todo a través de PyWire, y eso que ya os avanzo que he visto por aquí muchas movidas de lo que sería Jack, QJack y este servidor de audio, que está arrancado en segundo plano, pero en cambio no secuestra audio ni hace nada. Algo parecido a OV Linux, o sea, tiene más cosas instaladas, como vamos a ver, pero que no nos molesta en PyWire, no se ha apoderado de PyWire, ya venía así de fábrica, pues vamos a dejarlo. PACTL Info. Esto es importante enseñarlo porque aquí nos confirma que el nombre del servidor es Pulse Audio, pero que Pulse Audio ya os adelanto que está enmascarado, que está deshabilitado y por eso nos sale esto, con el Pulse Audio así, nombre del servidor, pero que ya hemos visto antes en el Inchi que el único servidor que tenemos de audio es PyWire, como ahora es que yo os estoy remarcando otra vez. Como no podía ser de otra manera, si quieres bajarte a través de PyWire la tasa de los sample rates y los quieres bajar a 44.100, pues ya lo sabéis, hay infinidad de vídeos en este propio canal y ajenos, pero aquí encontraréis cómo se baja editando el PyWire.conf y haciendo una copia en tu
digamos, en tu home para que ya se mantenga. Pero eso ya está bien explicado, ya digo, en parte de mis vídeos. Así que ¿qué nos resta por ver? Estoy simulando que soy un usuario, como os decía, recién llegado, y que me han hablado muy bien de un par de distros, AV Linux, que ya la tengo probada y funcionando y es mi distro de cabecera de momento, y una tal Ubuntu en su versión ya 24.04. ¿Qué tenemos aquí? Primero dejadme ir por el audio, que lo vamos a ver todo mejor. Y aquí pues ya veis que ya tengo muteados lo que sería audio interno. Aquí no, aquí se me desmutea solo, lo voy a volver a meter aquí. Y que aquí estoy funcionando, como os decía, pues a través del micrófono de la propia audio box. Y podemos hacer pues unas pruebas de audio por aquí. A ver si me lo agarra OBS. Front, right, front, left, front, right, front, left. Prueba superada, ya que hemos entrado a preferencias del sistema atajando por el audio. Pues aquí, ya digo, lo que son entresijos de personalización no voy a entrar. Hay LinuxTubers que lo hacen muchísimo mejor que yo y tampoco es mi cometido ver cómo personalizo o pongo unas ventanas gelatinosas o tambaleantes. Acerca de este sistema, que es lo que me interesaba llegar por aquí. Lo que os decía, 5.27.11, muy conservadores, pero estás en una versión de KDE Plasma muy, muy probada, muy fiable. Aquí ya nos confirma que me he tenido que arrancar ya Wildland, me he tenido que olvidar de Kits 11 Offshore porque no me funcionaba OBS, y aquí pues confirmamos que tenemos el Low Latency en su versión 6.8, lo cual no está nada mal. No os voy a enseñar todo el montón de multimedia que hay aquí, pero es que hay un montonazo de multimedia, quizá más que en AV Linux, pero que en principio pues ahí está. Si te vas a dedicar a cosas más gráficas o vídeo, pues aquí en producción de vídeo nos han clavado Blender, hay un editor de subtítulos, el Kdenlive, pero no veo o no sé ver, porque ya digo, muchos, si aquí hay otro editor de vídeo lo desconozco, pero faltaría OpenShot, etcétera, etcétera. Pero vámonos a la producción de audio, que es lo que más nos interesa. En Audio Utilities hay un patch UI que es Carla, ya tenemos Carla por aquí. No voy a arrancarla teniendo algo muchísimo mejor. Aquí hay unos efectos, aquí hay unos instrumentos, encuentro a faltar, desde que hemos probado el Sarch Surge XT, pero en fin, si puedo ya lo descargaré. Y aquí en MIDI Utilities nos han clavado el QPWGraph. No sé en qué versión está, pero está. Es lo primero que voy a arrancar para que veáis que desde la monitorización estoy agarrando audio de escritorio hacia OBS y que de la audio box, esto lo voy a bajar al 90%, siempre queda un poquito más espacioso. Esto sería el playback de lo que yo debería escuchar. Monitores, por ejemplo, en mis auriculares. Y desde el capture, que aquí está el micrófono, que por cierto estoy en el conector de la derecha. Estoy solo en el conector de la derecha, pero OBS ya le tengo ya configurado que no esté en mono, sino que esté en estéreo. Y así no tengo que hacer el truclito del doble hilo que había que hacer en Simple Screen Recorder. Bien, esto lo vamos a dejar automáticamente cerrándolo en segundo plano. Pasa aquí en segundo plano y ahora a ver cómo está Ardor, que ya ha hecho unas pruebas de secuestro de audio la he tenido por algo que ya os he comentado muchísimas veces. Ahora lo vamos a ver. De momento ya no me va a secuestrar porque ya entra directamente, como vais a ver ahora, por internamente todo se gobierna con jack. Lo vais a ver ahora si nos vamos a editar, preferencias, show audio MIDI setup. Pues veis, está jack is already running, o sea, ya hay aquí un parte del servicio de jack arrancado, pero que no le molesta para nada a PyWire, como acabamos de ver en el patch UI. Esto ya lo podemos cerrar. La primera vez, como ha arrancado por alza, me ha secuestrado el audio, pero esto no lo he grabado ni nada. ¿Para qué? Ya lo visteis en otro vídeo, pues siempre me hace lo mismo el señor Ardor la primera vez. Tenemos audio de escritorio, no me lo está confirmando OBS y lo estamos escuchando todos.
Solamente faltaría ver esto que tenemos por aquí. Siempre se me enruta al audio interno, no sé por qué, lo desconectamos. El MIDI bridge lo vamos a dejar porque tiene que estar. Entonces aquí en el capture tenemos que se me va a la entrada de audio de Ardour, las salidas se me van al playback de Audiobox, como no podía ser de otra manera, tanto el master como el metrónomo, que es este click audio, como el auditioner audio. Y por aquí el otro micrófono me sigue yendo a OBS, que está grabando perfectamente. Como veis, no he puesto la cámara por dos razones. Primero, para no molestar. Segundo, porque la tenía conectada en el otro ordenador y se me olvidó quitarla. Ya sabéis por el vídeo anterior de que juego con las dos cámaras. Allí sí se puede. Aquí tengo mis dudas. Y nada, pues solamente deciros que voy a mantener esta distro de Ubuntu Studio 24.04 bastante tiempo. No descarto hacerle pruebas, perrerías y sobre todo responder a vuestras dudas o probar alguna cosa que queráis que pruebe. Así que sin más dilación, muchísimas gracias por vuestra compañía y os emplazo al siguiente vídeo. Amigas, amigos, muchísimas gracias y hasta pronto. Adiós.